Shambha, Shambha, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Shiva, Shiva, Sarveshwaraya. Shambha, Shambha. Shambha, Shambha, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Shiva, Shiva, Sarveshwaraya. Shambha, Shambha. Shiva, Shiva, Sarveshwaraya. Shambha, Shambha. Kala, Kala, Kala.
Shambho, Shambho. Thank you.
Okay. Just sit still. Namaskaram a todos ustedes, donde quiera que estén. Bueno, he oído que algunos de nuestros voluntarios y meditadores y aquellos que asisten el satsang desde China están un poco molestos porque ayer dije, virus de Wuhan. Quiero que entiendan que en las lenguas indias, incluso para una persona, comúnmente decimos el nombre del lugar de donde vienen y luego su nombre. Por ejemplo, el nombre de mi propio padre, generalmente escrito como B.B. Vasudev. La B es por Bengaluru, que es un lugar. Y la gente la llaman así. Padmaya, Somaya, Sailaya, siempre refiriéndose al lugar de donde provienen. Así que no veo cuál es el insulto
realmente no lo vi, ahora soy incapaz de verlo. Y los medios de comunicación internacionales. Estaba escuchando ayer y todos usaban el término. No vi nada malo, pero de todos modos, si les duele, lo llamaremos solo el virus, ¿de acuerdo? No hay problemas al respecto. No sé qué asuntos políticos y de otro tipo se esconden detrás de esto, pero es normal para nosotros referirnos a algo por el lugar de donde viene. Por lo tanto, creo que es bastante normal en todas partes, sobre todo en las lenguas indias, hacer eso. En fin. Bueno, el mundo ha cruzado, por desgracia, más de 30.000 muertes en el mundo. Y los números se están acumulando. Muchos países se mueven hacia 1.000 víctimas mortales al día, a pesar de los confinamientos, de los hospitales de emergencia que se montan en todas partes, a pesar de eso está sucediendo. Los Estados Unidos también se están moviendo hacia una propagación bastante agresiva de más de 100.000 personas infectadas. Las muertes también han empezado a ocurrir. La India sigue estando bien, pero creo que la eficacia de esto se debe al bloqueo de distritos que está haciendo la administración. Por suerte, la mayoría de personas también está cooperando. Pero hay un problema, que desde las grandes ciudades, los trabajadores que habían venido desde las aldeas, la India rural, para trabajar en las ciudades, se han desesperado por volver a sus hogares, porque es en gran parte una población masculina la que viene así. Normalmente tienen un pequeño terreno en casa o en el pueblo. Cuando están afuera, durante 6 u 8 meses, trabajando en la ciudad, las mujeres se ocupan de la tierra y ellos van y vienen. Pero ahora, cuando saben que no hay trabajo y que hay un riesgo para la vida, y no saben lo que pasa con sus familias. Así que se está produciendo un éxodo de trabajadores de las ciudades a las aldeas. El gobierno está haciendo todo lo posible para establecer albergues para ellos, arreglos de comida, pero no quieren nada, solo quieren volver a casa, lo que lamentablemente es comprensible cómo se sienten al respecto, pero desafortunadamente podrían llevar el virus de la ciudad, el virus de la ciudad, a la India rural, donde ahora mismo la India rural no tiene mucho o casi nada de presencia del virus en la India rural, pero estos trabajadores migrantes podrían llevarlo. En el sur de la India, excepto en Kerala, está en gran parte bajo control. No está aumentando. El bloqueo o el confinamiento ha sido efectivo. Pero el reto es que en la próxima semana a 10 días debemos ver lo que sucede en la India. Todo depende de lo que hagamos, cada uno de nosotros. Porque hay un problema en la mente humana a medida que los días pasan, no pasa nada. Se vuelven confiados. No pasa nada, ¿qué significa? ¿Quieres que la gente a tu alrededor caiga muerta? ¿Es eso que algo pase? Que nada pase significa que todo el mundo está bien. No es el momento de volverse confiado. No es el momento de relajar el modo básico de comportamiento que hemos establecido para todos. Por favor, aguantemos esto. Y según todas las predicciones científicas, los cálculos, podría ser un plazo razonablemente largo. Pero aquellos de ustedes que al menos creen que están en el camino espiritual, este es un buen momento, porque en el mundo de hoy, donde hay tal embestida de
sonidos y colores e imágenes sobre nuestros sentidos. En el sentido de que si estuvieras aquí hace 100 años, bueno, verías verde a tu alrededor, tierra marrón, cielo azul. Si tenías que ver algo más dramático, tenías que esperar la puesta del sol, o levantarte temprano y esperar el amanecer. El resto del día esto es todo lo que había. Ahora no es así si enciendes el televisor. Los colores están activos todo el tiempo, o si simplemente abres el teléfono, todo el cosmos está sucediendo allí, o casi todo. Lo que quieres ver está ahí. Así que la cantidad de estímulos visuales y auditivos es tan pesada hoy en día que ir hacia adentro parece algo muy remoto para la mayoría de la gente. Este es un buen momento para revisarte a ti mismo y también aprovecha esta oportunidad. En el yoga hay una dimensión entre en el Ashtanga Yoga. Bueno, en el Ashtanga Yoga, como algunos piensan, no es una marca. Ashtanga significa yoga de ocho ramas. Hay ocho ramas en el yoga. Una de las ramas es Pratyahara. Pratyahara significa quitar tu involucramiento sensorial del mundo exterior y ponerlo en el interior. En el mundo actual, la gente ni siquiera puede comprender qué es eso. Bueno, muchos de ustedes que han pasado por periodos de sadhana han experimentado esto. Bueno, incluso antes de que yo me pasaran cosas, cuando me fui a los bosques, solo para disfrutar del bosque y solo para caminar, durante semanas cuando caminaba solo en las selvas, me di cuenta de que solo no ver rostros humanos por unas semanas te hace algo que es increíble. Había animales salvajes, pero no había rostros humanos durante semanas. Bueno, noté algo muy, muy diferente en mi sistema. Una especie de energía y exuberancia que era una especie de, ya sabes, una especie de sentimiento que me hacía caminar unos pocos centímetros sobre el suelo. Aunque la mayor parte de estas semanas pasaba mucha hambre. No, solo me estoy riendo de esos dolores de hambre ahora porque son muy dolorosos. Pero aún así, estaba energizado de tal manera que caminaba casi a pocos centímetros del suelo con ese tipo de sensación. Y me di cuenta de que cuando miro los árboles, los animales, el involucramiento era de un tipo, ya sabes. Es solo mirar, apreciando o solo mirando por lo que es. Pero cuando ves rostros humanos, sabiéndolo sin saberlo, hay una cierta cantidad de transacciones sucediendo. Agrado, desagrado, aprobación, desaprobación, tantas cosas están sucediendo que ni siquiera tienes que participar en ellas. Si solo miras a alguien, simplemente sucede. Así que es desde entonces que empecé a cerrar los ojos cada vez más y más, porque si solo cierro mis ojos durante horas sin fin en un día, cerrar los ojos conscientemente, no dormir. Verás que hay una nueva dimensión de energía disponible para ti. Esto es lo que significa Pratyahara, que quitaste el involucramiento sensorial con el mundo y lo volviste hacia adentro. Este es un buen momento, si estás dispuesto, donde quiera que estés, para experimentar con esto, que si no todo el día, digamos 6 horas al día o 12 horas al día o lo que sea posible para ti. Incluso puedes comenzar con 1 o 2 horas. Solo mantén tus ojos cerrados, sin mirar a nada.
Inicialmente tu mente puede irse a todas partes. Está bien, no intentes controlarla. Déjala ir a donde quiera. Quiero que entiendas que no va a ninguna parte. Está solo repitiendo cosas viejas. O mi mente irá a alguna parte. No, tu mente no va a ninguna parte. Esta es la ilusión que tienes que romper. Que crees que tu mente va a alguna parte, lo que significa que estás confundiendo el proceso psicológico con una realidad existencial. El proceso psicológico es solo creado por ti, actuando tu propio sin estúpido y mal dirigido, y creyendo que es verdad. Este es un buen momento. Es un buen momento. Para que trates de hacer esto en un día, una cierta cantidad de tiempo, sea lo que sea, cierras tus ojos y te sientas. Pero algo pasa, alguien hizo algún ruido, alguien hizo algo. Vale. Así no, especialmente cuando piensas que algo importante está pasando, debes cerrar tus ojos. Sí. Porque el involucramiento con el mundo tiene que volverse consciente, eso es todo. Si el involucramiento con el mundo es consciente, por más que estás involucrado con el mundo, no te deja, ya sabes, perturbado o asustado. Cuando tu involucramiento es compulsivo y por reacción, entonces verás que las cosas más pequeñas están enloqueciendo a la gente. La mayoría de los seres humanos, solo para ganarse la vida, formar una familia, morir un día, para esto, es increíble la cantidad de líos por lo que la gente está pasando. Ni siquiera es justo, solo por hacer cosas simples que cualquier otra criatura está haciendo. Ahora mismo, mira los gorriones, están arreglando los asuntos familiares nocturnos con un cerebro de pájaro. Pero lo están manejando a su manera. Para esto, los seres humanos, con un cerebro tan grande, enloquecen. Esto se debe a que su involucramiento con el mundo es compulsivo, no consciente. Este es un buen momento para que experimentes con esto, que traigas algo de pratyahara a tu vida. Donde quiera que estés, quien quiera que seas, no importa, no necesitas algún entrenamiento. Solo siéntate con los ojos cerrados. Está bien, la mente se pone a correr, déjala correr. No intentes detenerla, porque no tiene frenos. Los tres pedales son acelerador. Como sea que la toques, solo correrá más rápido. Así que no hagas nada, correrá. Correrá porque tiene un cierto impulso kármico. Si solo la dejas por un tiempo sin atenderla, irá más lento y se detendrá. No te preocupes por detener la mente, no detener la mente. Todo lo que digo es, no te comprometas con el mundo exterior por el número de horas que tú puedas. Comienza con una hora, llévalo a 6 o 12 horas al día. Verás, tendrás la energía necesaria para llegar a la cima. Ahora mismo el mayor problema, ¿por qué los seres humanos no son capaces de ser dichosos y exuberantes dentro de sí mismos? Es la falta de energía. Están alegres durante 3 minutos y luego se hunden. Así. En realidad, hay dichos como este en la sociedad. Socialmente la gente cree que si hoy te vuelves muy exuberantemente alegre, mañana serás miserable. Esto es lo que generalmente se dice en la sociedad. No seas tan feliz porque mañana serás miserable. ¿Por qué? Sus baterías son así, que hoy, si están muy exuberantes, mañana se deprimirán. Así que pratyahara es un elemento clave para crear ese tipo de sistema de energía que puede tomar cualquier experiencia de la vida a su paso y no te hunde. Un buen momento para recurrir a pratyahara. Lo importante es que, si te involucras con tu proceso de pensamiento, eso no es interno, eso también es involucramiento con el mundo. No veía la cara de nadie, solo estaba pensando. Esto también es involucrarse con el mundo porque tu pensamiento no te pertenece. El contenido del pensamiento proviene todo del exterior.
Estás dirigiendo un mundo privado en tu cabeza, pero no hay un mundo privado. Existencialmente solo hay un mundo, o vives en él o no. Tu mundo privado es un manicomio que tú creaste. A veces, por supuesto, te da algo de placer, pero vivir en un mundo ilusorio, inventado, no va a durar mucho tiempo. Especialmente si, ya sabes, la gente siempre dice, me desilusioné. Esta es mi bendición, debes desilusionarte lo antes posible. Porque la desilusión significa que todas tus ilusiones se destruyeron. ¿No debería ocurrir esto al principio de la vida? Debería suceder lo antes posible que todas tus ilusiones se desmoronen. Mi bendición es que vivas en la majestuosa belleza de esta creación, no en tu propia ilusión, por muy dulce que parezca ahora mismo. Sadhguru, la primera pregunta es de Giordano. Namaskaram, Sadhguru. ¿De dónde es él? ¿Podemos preguntar o no? Vale. Es una pregunta de las redes sociales. Bueno, no podemos preguntarle porque no podemos decir de dónde vinieron. Si vivir aquí como un yogui es tan extático y dichoso, ¿por qué querría uno escapar de los ciclos de renacimiento? Debes quitar la palabra escapar. Bueno, les pregunto a todos ustedes, estoy seguro de que todos han ido a la escuela. Bueno, para algunos de ustedes la escuela puede no haber sido una experiencia agradable, pero para muchos la escuela fue una buena experiencia, especialmente para aquellos de ustedes que no les importaba aprender mucho o ser los primeros y cosas así. Solo disfrutabas de la compañía de tus amigos y jugabas y te divertías y lo que sea. La escuela fue una buena experiencia. Entonces, cuando terminaste tu educación, te escapaste de la escuela o pasaste la escuela. No lo sabemos, tal vez Giordano se escapó de su escuela. Eso significa que no aprobó. Por lo general, la mayoría de la gente pasa y van a la siguiente etapa de la vida. Cuando estás en la escuela, por muy buena que sea la escuela, quieres ir a la universidad. Definitivamente. Esta es la naturaleza del ser humano. No importa lo bueno que sea esto, quieres ir a la siguiente fase de la vida. Algo es bueno, así que haré lo mismo para siempre. Es una forma tonta de ver la vida. Eso no viene porque la vida es tan fantástica para ti. Eso viene del miedo a entrar en lo desconocido, totalmente desconocido. Absolutamente desconocido. Esto sucedió. En un momento dado llegaron malos tiempos y Shankaran Pillai se convirtió en un trabajador de la construcción. Trabajador de la construcción. Cargando ladrillos arriba por muchos pisos. Entonces su compañero de trabajo, otra persona que también trabajaba allí, se dio cuenta de que Shankaran Pillai lleva más ladrillos de los que pide el capataz. Más. Todo el mundo lleva 8 ladrillos, Shankaran Pillai lleva 12 ladrillos. Así que 8 ladrillos en sí es bastante pesado. Y está subiendo muchos pisos. Cuando llegan allí, los tiran al suelo y vuelven. El placer es bajar con las manos vacías. Así que a la hora del almuerzo, este otro trabajador preguntó a Shankaran Pillai, ¿por qué cargas 12 ladrillos? Lo que se necesita son solo 8. Si llevas 8, cumplirás con tu trabajo. ¿Por qué llevas 12? Shankaran Pillai dijo, tú no sabes, ese tonto capataz, llevo los mismos ladrillos de arriba para abajo.
brillante. Así que hay mucha gente como esta, siguen cargando con lo mismo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Punarapi jananam, punarapi maranam. Sin parar. Esto está sucediendo simplemente porque la vida es compasiva, la creación es compasiva, crea pantallas para tu memoria. Si estas pantallas se rompen, serás tan miserable ahora mismo. Si te das cuenta de que has estado haciendo las mismas estupideces cientos de veces y sigues haciendo lo mismo con los mismos malentendidos, querrás darte una patada a ti mismo. Entonces, quien haya roto estas pantallas y no se vuelva miserable por ello, es por eso abrir la memoria de uno más allá del campo de experiencia presente. Primero necesita una base psicológica muy fuerte, no espiritual, una base psicológica. Porque si no tienes una base psicológica muy estable, si las pantallas de la memoria se rompen, la gente tendrá una mente destrozada. Cuando las personas están luchando con la experiencia de una vida, ni siquiera plena, vivida plenamente, para cuando tienen 30, están luchando con sus emociones, sus pensamientos, sus recuerdos y son miserables. Supongamos que accedes a la memoria de 3 vidas. ¿Crees que esta gente puede manejarlo? Se volverán totalmente locos. Así que debido a esto, la compasión de la vida, la compasión de la creación, está manteniendo los bloques de memoria por separado. Así que no te das cuenta de que estás haciendo lo mismo una y otra vez. No importa cuán hermoso, exuberante, maravilloso sea, si repites lo mismo una y otra vez, voy a hacer una cosa. Cualquiera que sea tu música favorita, la tocaré. No aquí, la tocaré en tu mente, sin parar. Los próximos 21 días. Con esta música fantástica te volverás loco, porque está sonando sin parar. Así que cualquiera que se dé cuenta que las mismas cosas se repiten en ciclos una y otra vez, naturalmente querrá romper el ciclo. No eres tú tratando de escapar. Has encontrado una escalera hacia algo más allá. Si te vas, si dejas una fase de la vida y pasas a otra fase de la vida, eso no se llama un escape. Eso se llama un ascenso o liberación.